da calor cuando no hay sol. Es como la luna que en las tinieblas alumbra mis pasos con su resplandor. Tu palabra en mí es como una espada que con doble filo corta mi dolor. Es como un oasis que en el desierto me da agua viva. Thank you.
darte. Por mí tu vida entregaste, cuán grande amor que al mundo entero liberaste. No hay nada que yo pueda darte, por mí tu vida entregaste, cuán grande amor que al mundo entero liberaste. Qué bueno que están aquí en la casa de Dios para seguir alabando, para seguir adorando. ¿Quién está listo para cantar al Señor? Vamos a ponernos de pie. Qué bueno que están aquí. Espero que nuestra oración es que estemos bien. Y somos poquitos, podríamos hacer el saludo sin micrófono, pero lo hacemos porque como estamos a través del internet, y queremos darle la bienvenida también a los que nos escuchan por allá del otro lado de la cámara. Bienvenidos a la iglesia, a su iglesia Más Allá de la Cruz. Espero que estemos bien, y si no, pues lo que sea que estemos pasando, de todo corazón vamos a traerlo delante del Señor, a la presencia de Él, y vamos a ir a Dios en oración, hermanos, para comenzar este servicio. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, Señor, de venir a adorarte en familia aquí a tu casa, Señor, en este edificio, Señor. Te pido, Padre, que seas tú el que te pasees en este lugar, Señor, que seas tú el que examine nuestros corazones, Padre. Te queremos dar gracias, Señor, porque tú nos has dado la salvación, Señor. Te podemos dar gracias, podemos pasarnos todo el día agradeciéndote lo que has hecho por nosotros en nuestras vidas, Señor. Pero te queremos dar en este momento nuestra adoración. Recíbela, Padre. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar un domingo más aquí en tu casa, para cantar, para celebrar tu nombre, Señor, y para entregarte nuestra adoración, Padre. Te pido, Padre, que perdone nuestros pecados, Señor, que son bastantes, Señor. Te damos gracias, Señor, y ponemos este tiempo en tus manos, y que sea tú el que bendigas este servicio, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Oh,
kingdom over me. This is amazing grace. This is a failing love that you will take my place, that you will bear my cross. You lay down your life, and I will be set free. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida viste ahí. Gracias por lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, porque diste tu vida por amor a nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque somos los primeros para ti, Señor. Así como tú eres el primero para nosotros, Señor. Por eso cantamos en esta tarde, Señor, digno. Digno es el Cordero de Dios. Digno es aquel que la muerte venció. Digno es el Todopoderoso. Digno es el gran Yo Soy. A ti sea la gloria, Señor, porque no hay un Dios tan grande como tú, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás aquí, Señor. Amén. Thank you.
Thank you.
Santo eres tú, Señor, y digno de toda adoración. El que era, el que es y el que ha de venir, Señor. El Alfa, la Omega, el principio y el fin. Al gran yo soy. A ti, Señor, sea todo el honor. A ti sea la gloria, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Bendito seas tú, Señor, porque eres el Rey de nuestra vida. Eres el que gobierna, Señor, nuestro camino, el que dirige nuestros pasos, Señor. Gracias, Señor, te damos en esta tarde, porque tú eres nuestra luz, nuestra salvación, nuestra fortaleza, Señor. Eres tú, Señor. Como siempre, al fin del mes, los niños comparten con nosotros un versículo bíblico, animándonos a que nosotros también estudiemos. Entonces, los directores Giovanni y la hermana Mónica son los encargados de siempre estarles enseñando la palabra. Y ellos hoy nos van a compartir un pasaje bíblico. Today we are going to say the prayer Matthew 6,
Permítame un segundito, por favor. No se muevan, por favor. Please don't move yet. Quiero orar por los niños, porque algunos de ellos ya entraron a la escuela. Sí, póngase ahí, Samuelito. Ellos como crecen mucho, pero son también muy jovencitos en edad, muy hermosos. Entonces voy a invitar al pastor de jóvenes, hermano Marlon, que ore por los niños, por los jóvenes. Algunos, como decía, ya comenzaron la escuela, algunos otros están, esta semana van a comenzar, ¿verdad? Entonces pedimos la bendición, la protección de ellos, de Dios sobre ellos. Hermanos, por favor, nos ponemos de pie y extendemos nuestras manos hacia los niños y los jóvenes para bendecirlos y orar por ellos. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo y por estos niños, por estos jóvenes, Señor. Hoy te pedimos que tú los bendigas, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Te oramos para que tú les des inteligencia, también sabiduría, Señor, ahí en sus escuelas, en donde ellos están, Padre. Oramos para que tú los protejas, Señor. Protégelos del mal, del malo, del maligno, Señor. Que no haya ninguna arma forjada que se levante contra ellos, Señor. Que tú envíes ángeles que acampen alrededor de ellos, Señor. Protégelos, Señor, en su integridad física, Señor, en su seguridad también, Padre. Porque tú eres un buen Padre, Señor. Porque tú amas y proteges a tus hijos, Señor. Que este año que están empezando, Señor, ellos puedan tener la capacidad de entender, Señor, y de asimilar qué cosas, Señor, recibir y qué cosas desechar, Señor. Que tengan temor tuyo, Padre. Y hoy oramos, Señor, como iglesia para protección, por protección, por cuidado y por bendición para ellos, Señor. Gracias por cada uno de estos chiquitos, Señor. Tu palabra dice que de los niños es el reino de los cielos, Señor. Y también dice que en los últimos tiempos los jóvenes, Señor, serán llenos de tu Espíritu Santo, Señor, y a través de ellos hablarás, Señor, al mundo, Padre. Así que oramos para que esa palabra sea cumplida. Y te bendecimos en esta hora en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Bendiciones. Muy buenas tardes, ¿qué tal, cómo están? Bien, qué bueno que Linda está bien. Y yo sé que todos estamos contentos porque estamos aquí, porque el Señor nos ha regalado un día más, porque estamos de pie, porque estamos de fiesta con Jesús. Y en verdad estoy muy agradecido con el Señor, porque anduvimos viajando un poquito esta semana y regresamos ayer con bien, con muchos ánimos, un poco cansados, pero contentos, tan contentos que hoy me levanté a las 2:30 y ya a las 6 estaba aquí.
Bueno, hermanos, hoy animados, muy animados, porque hoy comenzamos una nueva serie. Y la serie se llama Lo que creemos como iglesia, lo que creemos. Y abajito, como un subtítulo, se dice, bueno, le puse preguntas frecuentes con respuestas diferentes. O sea, hay cosas que nos preguntamos constantemente, versículos, pasajes bíblicos, y por lo general recibimos respuestas diferentes, ¿no? Porque no todos interpretamos la Biblia de la misma manera. Entonces, hoy yo he estado orando desde muy temprano, porque lo que queremos es traer unidad como iglesia. Creo que es muy, muy importante de que abramos el corazón y digamos: aquí estamos nosotros, en esto creemos, respetando lo que usted crea, porque yo sé que aquí hay de diferentes antecedentes, diferentes backgrounds de doctrinas, algunos pentecostales, algunos otros de asambleas, a otros bautistas. Yo soy bautista, pero creo que es importante que como iglesia digamos: aquí estamos nosotros. Y no lo vamos a decir como para traer controversia de ninguna manera, es para ser honestos, porque a veces no queremos decir para que no se nos vayan. Pero yo lo pongo es en el nombre de Cristo Jesús. Él es el que va a hablarnos. Entonces lo decimos con mucho respeto, con mucha reverencia a nuestro Señor Jesús, con el único sentido, el único espíritu, no de división, un espíritu de unidad, de verdad. Espero entonces que de esa manera sea recibido. Esa ha sido mi oración este día. Y antes de comenzar, quiero saludar a hermanos que siempre se conectan y que en la distancia no ha sido un obstáculo o los quehaceres. Por ejemplo, hay un jovencito que yo quiero mucho. Él se llama Brian Medina. El apellido a lo mejor le suene un poquito. Él ahí está sirviendo en las fuerzas militares de los Estados Unidos, y casi siempre está conectado ahí los domingos. El hermano Moy de Guatemala, allá por Chiquimula. Y quiero darle la bienvenida ya oficialmente a Jocelyn de Guatemala, que hoy viene a estar con su esposo, mire, ya a quedarse aquí. Estamos contentos, bienvenida. Le tenemos bastante trabajo, Jocelyn. Muy bien. Bueno, hermanos, yo creo que tal como yo he sentido el deseo de hablar de estos temas, Pablo hace 2000 años tenía muchas ganas de hablar de este tema a la iglesia de Corintos. Y podemos nosotros ver, sin ninguna duda, que Pablo escribe los capítulos previos al capítulo 1 de Corintios 14 como para llegar a este tema. Es decir, en el capítulo 12 él habla de los quiero hacer una pausa también, perdónenme. El domingo pasado, ¿ustedes tienen las fotos ahí, María? Mi esposa hermosa, que siempre está ahí trabajando, yo le mandé unas fotos, no sé si las tiene. Miren nomás, como tanta calor que teníamos, el Señor se mueve en los corazones de cada uno de nosotros. Y ahí estamos bautizando al hermano Carlito Siller y a su esposa Marta el domingo pasado, ahí en el lago de Bernie. Y toda la semana hemos estado orando por ellos, orando que el Señor ilumine su corazón y abra su entendimiento, sus ojos, para que en este caminar les sea para honra y gloria del Señor. Entonces, bueno, les decía que Pablo aparentemente tenía como que un poco de cuidado, porque no sabía cómo iban a recibir este mensaje los de Corinto acerca de los dones. Hoy vamos a hablar de los dones de hablar en lengua. Los dones de hablar en lengua. Y Pablo en el 12 dice que ¿quién es el que reparte los dones? Ahí les dice: quien reparte los dones es el Espíritu Santo según Él lo determina, dice.
Es decir, yo no voy a decir como que llego allá a la feria y digo, a mí deme ese con salsa, a mí deme eso. No, no. Según el Espíritu Santo lo determina, Él le da a uno, aunque sea uno, dice, a cada uno. Queriendo decir que no todos hablaban en lenguas. Ok, primer punto. Entonces, es lo que Él habla en el capítulo 12. En el 13 habla del amor. Tanto que comienza diciendo así: si habla en lenguas humanas y angelicales, dice en el capítulo 30, capítulo 13, versículo 1, dice: si habla en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena, o un platillo que retiñe, o un címbalo que suena, por decirlo así. Es lo que Él decía. Miren, si ustedes hablan muchas lenguas, pero si no viene de un amor verdadero, eso no viene a ser más que un ruido. Es como cuando decimos a veces aquí, ¿verdad? Yo soy duro por pobrecito los músicos. Y bueno, y eso podemos estar de acuerdo, porque el hermano John siempre nos da un devocional en la mañana. Y de eso es lo que hablamos. Que si nosotros no estamos conectados, si nuestro corazón no está alabando al Señor, no deja de ser más que un ruido. ¿De acuerdo? Es un ruido. Si yo me subo aquí y comienzo a ver que también canto y que cómo me veo y que comienzo a posar, qué sé yo, eso no llega más, no pasa de este techo. Pero si yo comienzo a alabar al Señor, esa alabanza llegará al trono de su gracia. Eso es lo mismo que está hablando aquí Pablo. Les dice: miren, si ustedes hablan en lenguas angelicales, si saben griego, hebreo, arameo, qué sé yo, pero si lo hacen nomás para exaltarse ustedes mismos, eso son más como esto es lo que Él dice. Mire, como ese platillo que está ahí, si usted le comienza a pegar así, hace nomás ruido, ¿verdad? Es un símbolo. Entonces, ahí es donde Pablo les dice: bueno, el que reparte los dones es el Espíritu Santo, y los dones deben de ser practicados con amor y con una sola intención. Y ahora la vamos a ver cuál es ese propósito. Entonces, hermanos, vamos a orar para que el Señor nos hable. Vamos a orar para que el Espíritu Santo, que vive en cada uno de nosotros, nos redarguya, nos instruya, nos corrija, nos dé convicción. Padre Santo, que estás en los cielos, tú que no eres como nosotros, tú que eres santo, tú que eres bueno, tú que eres el Todopoderoso, tú que eres el gran Yo Soy, tú que eres Jehová, tú que eres el Dios Santísimo, Jehová Jiré, Elohim, tú, Señor, que nos ves con tus ojos de amor, tú, Señor, que nos traes misericordias nuevas todos los días, tú que, Señor, nos llenas de tu gracia. Hoy nosotros aquí nos paramos y decimos con toda convicción que te necesitamos, que somos tu pueblo, que dependemos de ti, que tú eres el invitado de honor, que tú eres quien nosotros queremos que hable, que nos hable. Señor, perdona nuestros pecados, ven Señor Jesús, háblenos Señor. Abre las escrituras, Padre, abra nuestros corazones. Somos tus siervos comprados con tu sangre preciosa. Aquí estamos en el nombre, sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces vamos a comenzar en el capítulo 14. Ya viendo el preámbulo, ¿verdad?, de lo que estábamos viendo, cómo Pablo se preparó para hablarle a la iglesia de Corintios. Dice en el capítulo 14, versículo 1 y 2, dice: empéñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía, porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. En realidad nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. Entonces parece que, como les decía, como que la iglesia de Corinto estaba llena de personas que
en el culto, en los servicios, todos comenzaban a hablar en lengua. Y vamos a tener 4 sermones acerca del Espíritu Santo, acerca de la profecía también. Y al final de este capítulo habla de las mujeres, y no sé si haremos un capítulo acerca de eso, pero lo que podemos entender más o menos es que las mujeres se paraban y preguntaban. Eso podemos como que especular. Mientras los hombres profetizaban, las mujeres preguntaban, y entonces era un caos, parece, en los servicios ahí. Podemos deducir más o menos donde en el capítulo, a los principios de los capítulos de Primera de Corintios, habla también de que para más o menos ver dónde estaba esta iglesia, que se emborrachaban cuando tomaban la Santa Cena. En el capítulo 5 le dice que hay unos hombres que están teniendo relaciones con sus madrastas, y les dice: eso ni siquiera los inconversos lo hacen. Ese es el trasfondo de esta iglesia. Sí, ahí es donde está esta iglesia. Pero ellos todos hablaban en lenguas, aparentemente. Entonces, ¿qué dice Pablo acerca de esto? Dice que los que hablan en lengua hablan misterios, porque nadie lo entiende. Como yo lo entiendo aquí, es en Romanos, Pablo nos dice que el Espíritu examina nuestros corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede con gemidos indecibles, dice en la Reina Valera. En la nueva versión internacional dice: intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Entonces, podemos nosotros decir que sí, de acuerdo a las Escrituras, el hablar en lenguas era para las personas, para sí mismo, según las Escrituras, y edificaba a la persona, pero no a la iglesia. Y de eso es lo que se trata este tema: cómo comportarnos en la iglesia, cómo llevar el culto en la iglesia, cómo celebrar en una manera colectiva el servicio, el culto para la honra del Señor. 3 y 4 dice, versículo 3 y 4 dice: en cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo, y en cambio el que profetiza edifica la iglesia. Ahí hacemos la diferencia hace una comparación entre el don de profecías y el don de hablar en lenguas. Hace un contraste, por decirlo mejor, entre la profecía y hablar en lenguas. Sigue hablando de cómo comportarnos en el culto, ¿verdad? 6 dice: hermanos, si ahora fuera a visitarlos y les hablara en lenguas, ¿de qué les serviría? A menos que les presentara alguna revelación, conocimiento, profecía o enseñanza. Aún en el caso de los instrumentos musicales, tales como la flauta o el arpa, ¿cómo se reconocerá lo que tocan, si no dan distintamente sus sonidos? Pablo, esta es la primera analogía. Pablo dice: así como los que tocan instrumentos, y pone ahí un ejemplo de instrumentos, si no se ponen de acuerdo, si no tocan los tonos, pues, musicales en orden o en la orden precisa, ¿cómo se identificará lo que están tocando? Así se escuchaba el servicio. Le podemos hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo, hermano John y yo. El hermano John toca todos los instrumentos. Oh, wow. Y yo, bueno, espero que me escuchen los que están conectados. Vamos a suponer la guitarra del hermano Jova. A ver, abra la guitarra por favor, chiquita linda. Muy bien. Digamos que estamos hablando en lengua musicalmente, ¿verdad? Y comenzamos a tocar, a ver si nos entienden.
les gustó, los edificó, ¿no? Bueno, ¿y qué si nos ponemos en un acuerdo? Vamos en un acuerdo. Diferente, ¿verdad? Diferente. El hermano Jehová no es de este. El hermano Jehová es duro, es duro. Al menos hicimos tonos, ¿ok? Entonces, ve la diferencia. Y es lo que decía Pablo: hasta los instrumentos se tienen que poner de acuerdo. Lo que toca a los instrumentos. Muchas gracias, hermano John. O quiere convencer al Jehová. Muy bien. Entonces, es lo que le decía Pablo. Y sigue diciendo él en el versículo 8. Y si la trompeta no da un toque claro, ¿quién se va a preparar para la batalla? Así sucede con ustedes. A menos que su lengua pronuncie palabras comprensibles, ¿cómo sabrá lo que dicen? Será como si hablaran al aire. Entonces, el punto aquí es este: de que nos reunimos para hablar cosas que se entienden, que nos edifiquen, cosas comprensibles, inteligibles, cosas que nosotros podamos, porque, bueno, llegaremos a ese punto. Cosas que como iglesia podamos estar en un acuerdo, en un entendimiento, en un espíritu. Pero si no decimos nada, dice que si no hablamos lenguas comunes, pues que entendemos ambos, todos, estamos como hablando al aire, dice. Sí, estamos siguiendo entonces. Estamos como siguiendo al aire. 12 dice: por eso ustedes, ya que tanto ambicionan dones espirituales, procuren que estos abunden. Y este es el punto clave, pienso yo. Procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. ¿Se da cuenta lo que dice aquí? Para la edificación de la iglesia. Entonces tiene un propósito. Hermano, los dones espirituales son para la edificación de la iglesia. El que habla en lenguas pida el don de interpretar. Hacerlo con entendimiento. Es como decir: esta agua como que no quiere estar aquí. Es como decir, dice: ama al Señor tu Dios, dice uno de los mandamientos, con todo tu corazón, toda tu fuerza, toda tu mente, toda tu fuerza es todo tu ser, tu corazón, tus sentimientos, tu intelecto, la mente, todo tu ser. Y de esa manera nosotros nos reunimos para estar en todo este ser involucrados en la alabanza al Señor. No podemos nosotros ofrecernos más nuestro corazón, porque entonces estamos alabando sin entender. Y como dice la palabra, que llega a la fe por el oír, por el entender, por el escuchar la palabra. Entonces, qué importante es que todos nuestros sentidos estén involucrados en la alabanza al Señor, todo nuestro ser. Entonces seguimos leyendo. 15 dice: ¿qué debo hacer entonces? Pues orar con el espíritu, pero también con entendimiento. Cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. De otra manera, si alaba a Dios con el espíritu, ¿cómo puede quien no es instruido decir amén a tu acción de gracias? Puesto que no entiende lo que dices. Es una pregunta.
¿Cómo puede decir alguien amén a lo que dices, puesto que no entiende lo que dice, verdad? Es lo que está diciendo acá. En ese caso, tu acción de gracia es admirable, pero no edifica al otro. Y aquí creo que hay un punto bien importante, y creo que es donde la iglesia ha perdido el rumbo. Miren lo que dice al final: en ese caso, en ese caso, tu acción de gracias es admirable, pero no edifica al otro. Saben, hermanos, que es donde está nuestra tendencia. A nosotros nos gusta que nos admiren. A nosotros nos gusta sentirnos en otro nivel. A nosotros nos gusta pensar que somos los favoritos de Dios. Pero dice que eso no edifica a los demás. Y es donde tenemos que tener cuidado cuando nosotros aplicamos todos esos dones espirituales y hacernos la pregunta: ¿estoy aplicándolos para exaltarme a mí mismo, para darme a conocer a mí mismo, para que la gente me admire, o estoy yo siendo parte de una edificación del pueblo? ¿Estoy edificando la iglesia de Dios? ¿Estoy siendo parte de esa, de fortalecer el cuerpo de Cristo? Entonces no lo veo yo como un espíritu individualista, lo veo como un espíritu colectivo, un espíritu que es para la honra y gloria de Dios, levantando, exaltando, fortaleciendo el cuerpo de Cristo. De eso se trata. Entonces es lo que decía Pablo: miren, se ve muy admirable, pero no edifica a nadie, bueno, más que a ustedes, cuando hacen esto. Y eso es algo que tenemos de tener mucho cuidado. Y le dice Pablo en el 18: doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia prefiero emplear 5 palabras comprensibles y que me sirvan para instruir a los demás que 10,000 palabras en lenguas. ¿Se da cuenta? Un rato con ustedes y comienzo a hablar ahí en una lengua desconocida para usted, no creo que me aguante mucho tiempo. Y Pablo decía: bueno, doy gracias a Dios que yo hablo más en lengua que todos ustedes, pero yo prefiero intencionalmente, obedientemente, por decirlo así, decirle 5 palabras que nos edifiquemos a decir 10,000 palabras que no vamos a entender y no vamos a llegar a ningún lugar. Y esa es la humildad y el deseo de Pablo. Ahí podemos ver que a él no le interesaba ser reconocido, admirado por todas aquellas grandes multitudes de iglesias que él había plantado. Él quería dar palabras de instrucción, palabras que llevaran a la gente a Cristo, que lo llevara a rendir su vida a Cristo Jesús. Él no le interesaba lo demás. Y es donde nosotros como iglesia necesitamos estar, con el deseo de ser una edificación mutua, de que si alguien está cayendo, yo no le llego ahí con grandes palabrerías que ni me entiende. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo puedo yo ser una mano amiga? En vez de ser admirado, queremos ser un cuerpo que va fijo hacia la meta. Seguimos entonces. El 22, de modo que el hablar en lenguas es una señal, no para los creyentes, sino para los incrédulos. En cambio, la profecía no es señal para los incrédulos, sino para los creyentes. Así que si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos que no entienden o no creen, ¿no dirán que ustedes están locos? Aquí, si leemos con cuidado, podemos ver, yo por lo general así es como yo entiendo un poco mejor usando colores. Dice aquí: sin embargo, en la iglesia prefiero emplear, si me pueden poner los otros, bueno, el 22, de modo, dice aquí que estas señales para los
para los incrédulos la señal de hablar en lenguas. Pero más abajo dice, de los mismos incrédulos, si nos ven hablando en lenguas, no dirán que estamos locos. Ahí como que se contradice, Pablo. Como que se contradice, y no hay contradicción, porque si nos vamos al griego, deme el segundo, por favor, el que sigue. Hermana María, ¿me puede poner el que sigue, por favor? Bueno, lo que nos dice ahí, él usa una palabra ahí en griego. Ahí está. Esa palabra se escribe, se pronuncia mainomai. Mainomai. Y lo que significa, el significado, como se usaba más comúnmente, mejor dicho, era como decir, están rabioso, rabiosa, enojado, o en una clase de éxtasis. Y lo que está hablando ahí Pablo es de que en aquel tiempo de la iglesia primitiva de Corintos, había muchas religiones paganas que hasta se flagelaban, y entraban como una clase de éxtasis. Y ellos decían, Pablo les estaba diciendo esencialmente, si ustedes se portan así, no hay nada de diferencia entre esta iglesia y la que está en la esquina. No hay ninguna diferencia entre ustedes y los gentiles paganos. ¿Se da cuenta? Entonces, no tanto como en el término que nosotros decimos, no, ustedes, ¿qué dirán ellos? ¿Están locos esta gente o qué? No, dirían, mejor dicho, dirían, esta gente están igual que los demás. Esta gente entra en los mismos estados de éxtasis, de descontrol, de caos, como aquellas iglesias allá donde se ofrecen hasta en prostitución. Es lo que estaba diciendo, les estaba diciendo Pablo. Entonces seguimos leyendo aquí en el 26, dice, ya vamos a terminar. ¿Qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan, cada uno pueda tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Si se habla en lenguas, que hablen dos o a cuanto mucho tres, cada uno por turno, y que alguien interprete. Si no hay intérprete, que guarden silencio en la iglesia y cada uno hable para sí mismo y para Dios. Se da cuenta que aquí hay un orden y que aquí hay una instrucción muy, no hay mucha duda en esto, ¿no? Bueno, dice, ¿qué concluiremos entonces? Que lo que se haga, aquí nos da una lista, que se haga para el Señor. Y si alguien está, si hay personas que están hablando en lenguas, dice, que lo hagan por no más de tres, si hay intérprete. Pero si no hay, que calle y hable para Dios. O sea, que ore ahí en silencio al Señor. Eso le traerá edificación. Es lo que nos está diciendo aquí. Hay una tendencia ahí de, recuerden, esto me recordaba a mí, aquellos publicanos, fariseos, cuando oren, decían en Mateo 6 o 5, dice, cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie y en sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Entonces, cuando oramos, y si usted ora en lenguas, no lo haga para que lo vea alguien, hágalo para el Señor, hágalo usted en privado. Si tiene interpretación, compártala entonces, y si no, en privado. Pero no como con el espíritu de estos fariseos hipócritas que llama aquí en Mateo capítulo 16. Mire, hermano, hay una frase muy conocida en los ambientes. Hay dos partes de creencias acerca de los espíritus. Hay una frase que se llama cesacionalismo. Cesacionalismo. ¿Qué significa esto? Significa de que esta creencia habla de que
los dones espirituales cesaron después de la iglesia primitiva. Después de que la iglesia primitiva y que se establece la iglesia de Cristo, este término que se maneja mucho en los ambientes académicos, es la creencia de que los dones y todo eso de los milagros cesaron. Esa es una creencia. La otra es de que los dones desde el 2000 para acá ha venido como una ola de que hay de los dones, como que han surgido más y más y más, y entonces todos hablan de todo un gran avivamiento de los dones espirituales. ¿Dónde estamos nosotros? Ahí donde quisiera llegar. Creemos que los dones existen. Creemos que Dios es Dios, y yo no le puedo decir usted ya no puede traer dones. Creemos que solo Él es el único que puede hacer tal cosa. Pero creemos también que yo no puedo estar esperando que me vaya a decir un profeta de hoy en día que vaya contra lo que dice la Biblia. Creemos que la revelación de Dios está completa. Creemos que su libro está cerrado. Creemos que Él ya nos dijo cómo llegar de regreso al Padre. Ya la interpretación, la revelación, perdón, está completa. Entonces, la próxima semana hablaremos de los profetas. ¿De qué profeta hablaba Pablo aquí en este capítulo? Hay profetas hoy en día. Lo que yo estoy haciendo acá es lo que hacían los profetas en aquellos tiempos: amonestarnos, decir la verdad de Cristo, de la palabra. Entonces, yo sí creo de que existen los dones, pero desafortunadamente sí creo también, y lo digo con todo respeto, que hemos perdido el enfoque para qué son los dones. Los dones, en primer lugar, no significa que yo soy más espiritual que el otro. Los dones no significa que yo soy mejor que el otro. Los dones son para la honra y gloria del Señor y para edificar la iglesia. Y los dones pueden ser por un tiempo. No quiere decir que yo ya tengo el don ahora de lenguas y de repente lo tengo por toda la vida. No, puede ser para un tiempo específico. Es decir, si yo no sé, si el Señor me mandara a una aldea donde ni siquiera hablo el lenguaje de ellos, yo no estoy opuesto que el Señor, ni me sorprendería que el Señor me usara para darme a entender con ellos. Pero se da cuenta que es con una orden específica, para traerle honra y gloria al Señor, no para lo que hemos visto últimamente cómo se usan. Entonces hay que tener mucho cuidado. Que hable en lenguas no quiere decir también que es una lengua espiritual del Señor. Con eso hay que tener mucho cuidado también. Entonces, ¿qué decíamos? Vamos a leer el 32. Dice: el don de profecía está bajo el control de los profetas, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. A usted no le puede decir una persona que está hablando en lenguas: es que no puedo parar, es que me está poseyendo y que no estoy bajo control del espíritu. Aquí nos dice todo lo contrario, que el don de profecía o el don del Espíritu Santo está bajo el control del profeta. Porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Es lo que nos dice aquí. Según las Escrituras, nos reunimos para animarnos los unos a los otros, para exaltar el nombre de Cristo en una manera comprensible, una manera que yo comprendo lo que me está diciendo Juan David, lo que está diciendo Ángel, lo que estaba diciendo usted conmigo, lo que estamos hablando lo entendemos. Y luego nos dice el 40: pero todo debe hacerse en una manera apropiada y con orden. Aquí nos dice la palabra exactamente cómo se deben de aplicar. Es como nosotros lo interpretamos, es como nosotros lo aplicamos y cómo lo practicamos. Yo no hablo en lenguas, aunque, bueno, yo no hablo en lenguas,
Pero gloria al Señor, honra y gloria al Señor, que cuando hablo las Escrituras yo siento que el Espíritu Santo me da entendimiento. De lo contrario no podría entender nada las Escrituras, y eso en sí es un don. Eso en sí es el don más hermoso, de poder entender su palabra, sus instrucciones, su palabra viva y eficaz. Entonces ahí es donde está la iglesia. Al final, hermanos, miren lo que le dice Dios a Pablo en el libro de los Hechos, cuando Pablo está en Corintios y le dice que se quede. Creo que Pablo se queda como un año y medio más, y le dice Dios, refiriéndose a la ciudad, al pueblo de Corintios, él estando ahí, le dice Dios, o le dice el Espíritu Santo a Pablo, le dice una noche, Hechos 18:9, dice: una noche el Señor dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo, aunque te ataquen no voy a dejar que nadie te haga daño. Escuche lo que le está diciendo Dios: estoy contigo aunque te ataquen. No le está diciendo no voy a permitir que te ataquen. Qué cosa, ¿verdad? Porque nosotros, se nos enseña también en algunos ambientes cristianos, que si somos cristianos ya no vamos a tener ataques, que si somos cristianos ya todo es gozo. Pero no es así. Dice: estoy contigo aunque te ataquen, no tengas miedo, sigue hablando y no calles. El 10 dice: pues estoy contigo aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. A mí lo que me dice ese pasaje es que Dios es grande en su misericordia, que Dios nos ama de una manera que no tenemos palabras para ponerlo en una manera adecuada. Comencé diciendo cómo estaba la iglesia de Corinto, que se emborrachaban ahí celebrando la Santa Cena, que andaban en una lascivia tremenda, que no se respetaban ni los familiares, que presumían ser los más espirituales hablando en lenguas. Y aquí le dice Dios a Pablo: tengo mucha gente en esa ciudad. Alabado sea el Señor, porque Él en su misericordia, Él es el perfecto. Él nos encuentra allí donde estamos, en nuestra inmadurez. En el capítulo les dice Pablo: no sean niños. Ahí nos encuentra el Señor, en nuestra niñez, en nuestra inmadurez, en nuestro deseo de ser admirados. Él nos encuentra y nos dice: aún tengo gente aquí. Yo no sé si les dice: tengo gente para que te protejan, o tengo gente para salvar. No sé a qué se refiere Dios ahí, pero lo que sí sé es que le dice que tiene mucha gente. Y aún entonces, cuando nosotros pensamos que uno vea hacia la ciudad, dice: esta gente no quiere nada con las cosas del Señor. Recordemos de que el Señor nos dice: tengo mucha gente aquí. Tenemos gente y que necesitan escuchar el Evangelio, y lo necesitan escuchar en su lenguaje. No le llegue hablando allá en lengua. Si usted tiene ese don, bueno, pues dígale unas 5 palabras que ellos puedan entender, y si usted va a orar por ellos en lenguas, que bueno, hágalo, pero que todo sea para la honra y gloria del Señor. Recordemos de que el llamado fue para Pablo, le dijo: no te vayas, sigue hablando, no tengas miedo. Y el llamado es para nosotros también hoy, de seguir hablando, de no tener miedo, de proclamar el Evangelio en todo tiempo con una, y dice Pedro, estemos siempre listos para dar una respuesta de la esperanza que está en nosotros, queriendo decir una respuesta entendible. Entonces, hermanos, eso es como nosotros practicamos el don de lenguas aquí en esta iglesia. Pero no quiere decir que si usted lo practica de otra manera somos enemigos, de ninguna manera. Somos hermanos. Pero aquí en esta iglesia
es lo como lo hacemos, y lo hacemos para la honra y gloria del Señor. Es como lo entendemos. Si alguno está ahí conectado, los que están aquí, que todavía no conocen al Señor, todavía no han aceptado al Señor Jesús como su Salvador, hoy es el día. Hoy es el día, tal como dijo el Señor ahí a Pablo: no te vayas, tengo gente, y el Señor te está buscando. El Señor está a la puerta llamándote. El Señor está por aquellos que el mundo a lo mejor no quiere. El Señor no vino por los perfectos. El Señor no vino por los que no le necesitaban, según ellos. El Señor no vino por aquellos que tenían todas las respuestas. El Señor vino por el quebrantado, por el necesitado, por el marginado, por aquel que decía: ya no puedo más, lo he experimentado todo, lo he tratado todo, pero nada ha tenido una respuesta. Solo el Señor es nuestra respuesta para este mundo quebrantado, para un corazón quebrantado. Solo en el Señor podemos encontrar descanso para un corazón que no puede encontrar descanso, solo más en su Creador. Hermano, si usted o hermana, si no ha aceptado al Señor Jesús como su Salvador, le pido que hoy lo haga. No endurezca su corazón, tal como lo dice en Hebreos. El día es hoy. Pido que haga una oración más o menos así, de esta manera. No tiene que ser exactamente con mis palabras, pero que sea con un corazón arrepentido, un corazón listo para aceptar al Señor y de pedirle que entre a nuestros corazones y que venga a ser nuestro Señor y Dios. Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque tú fuiste a la cruz. Porque tu Hijo fue a la cruz. Porque tú nos has amado con un amor eterno. Y es por eso que tú enviaste a tu Hijo, para que nosotros encontráramos el perdón. Padre bendito, hoy pido y recibo tu perdón. Hoy acepto que soy, Señor, pecador, pecadora, en necesidad de un Salvador. Hoy reconozco que ese Salvador solo es tu Hijo, que no hay otro, no hay otro camino. Hoy yo le recibo como mi Señor y Dios. Y pido que me enseñes a caminar de una manera que te honra a ti, Señor. Lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si hay alguna necesidad hoy aquí en este día, yo les pido que me den la oportunidad de orar por ustedes. Doy gracias al Señor por todas las misericordias que yo veo a diario en su iglesia y en mi vida personal. Doy gracias al Señor porque por la salud, por los que han estado enfermos y hoy los veo bien. Gracias al Señor. Permítame hacer una oración por la iglesia. Señor, esta es tu iglesia. Pedimos tu favor, Señor, tu bendición sobre cada familia aquí presente. Pedimos, Señor, que seas tú quien nos trae convicción y que, Señor, seamos personas que todo lo hagamos para ti, no para obtener admiración propia o de los hombres. Que todo lo hagamos para ti, no para los hombres. Reconociendo de que nos ha llamado a hacer el bien sin mirar a quién, que y sabremos que a su tiempo segaremos y no desmayamos. Padre, te damos gracias por este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. De esa misma manera vamos a disponernos en esta mañana para ofrendar. Así que cierre sus ojos y dígale: Señor, te doy gracias por todo lo que tú nos has dado, Señor, porque tú has sido más que suficiente para nuestra vida, Señor. Gracias te damos, Dios, porque nos has dado el sustento diario, Señor. Nos permite respirar, Señor. Nos das el alimento, Señor. Nos das tu palabra, Señor. Nos das tu presencia. Gracias, Dios, porque tú eres nuestro pastor
y nunca jamás nada nos va a hacer falta, porque tú eres nuestra provisión. Amén. Amén. Mientras usted deposita su ofrenda con alegría ya en los canastos, vamos a cantar el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, el lugar delicados, Él me hará descansar junto a aguas de reposo, mi pastor. Sendas de justicia por amor de su nombre. Y el Señor es mi pastor, nada faltará, nada me faltará, nada me faltará. Señor, gracias porque nunca nos hará falta nada, Señor, si tú estás con nosotros. Amén. Muy bien, les quiero recordar que el próximo viernes tenemos vigilia, ¿verdad? Y el grupo de alabanza está encargado. Amén. Traeremos un predicador de Guatemala, el hermano Sammy, estará predicando. Cuatro predicadores, uno de El Salvador, Colombia y Guatemala y México. Sí, la hermana Ivonne también estarán dándonos unas reflexiones acerca de la alabanza. ¿Por qué alabamos al Señor? Y entonces, bueno, el próximo viernes a las 7, ¿verdad? De 7 a 9:30, si no me equivoco. Muy bien. Hermano, vamos a ponernos de pie para ser despedidos, por favor. Oremos, hermanos. Padre bendito, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, porque tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Porque tú, Señor, nos encuentras aquí y después, aún después de la muerte, tú tienes cuidado de nosotros, porque nada está, Señor, alejado de ti. En ti estamos seguros, bajo tus alas estamos seguros, Señor. Tú eres nuestra fortaleza. Y pido bendición, Señor, para cada familia aquí presente. Pido que ellos lleguen con bien a sus hogares, Señor. Pido, Señor, tu bendición sobre ellos durante la semana, en sus trabajos, en su salud, Señor, en su familia, Señor. Guarda sobre todas las cosas guardadas, guarda el corazón de cada familia aquí presente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.